Café. Venga, pues el café. El café igual. Pero que le ponen una tapa. Sí, si sí, vamos a echarlo ahí, eso va a ser un poco. ¿Qué necesita un hotelero? Una hotelera. ¿Una buena hotelera? Aquí hay una, ¿no? Sí, con la mira, yo estoy de una batidora. Y ahora, ¿cómo lo arreglamos? El cero como. Jordi, que nos liamos también con el otro, que si no nos da tiempo el ojo. Muy bien. A ver, pues lo vamos a cargar este, o lo dejamos para mañana, que se. Quiera. Mejor para mañana, ¿eh? Pero, sí, bueno. Porque es que hay que dar, yo haría lo de la NES, tío. Sí, eso mola. En el caso, si luego tenemos tiempo, hacemos esta carta y si no, pues lo dejamos. Vale. Félix, estás on fire, ¿no? Yo. Cuéntame. ¿Cómo lo quieres? ¿Picado? Sí. ¿Te puedo grabar? Claro. ¿Me faltaría más? Luego al grupo, ¿eh? Todo esto. Gracias, te he dejado yo. Así. Que tú no has hecho nada. Ahí tengo más no, ahí tengo más López por si quieres, tío. ¿Quieres probar algo diferente? Mira, Jorge, quítame esto, porfa. O quitarme. ¿Aquí? No, no. Si no necesitamos López, si lo necesitamos es... Le puse ese vasito de ahí. Este. Ese. Eso también a lo mejor me pasé a la hora de la leche. A este no le vamos a poner coco. ¿Tú le pusiste, tú quieres coco? En el... No, no, a mí me lo dijeron, tú como te mole a ti, tío, como tú consideres que puedes estar bien. A mí me lo hicieron con leche de coco, nada más, que yo no, sabes, que como tú te guste, tío. Ahí eres el máster, ¿eh? And commander. ¡Sepa! Podría pasar. Esto no lo grabes. Está muy caliente. Correcto. Porque lleva ahí, tendría que hacerlo con el hielo. Sí, pero es que como lo que quiero es que se mezcle bien. Pero si lo mezclas en frío también se va a mezclar, ¿eh? Si lo mezclas en hotelera seguro. ¿Y tú? Sí, podría ser. Sí, bueno, pero la estamos probando. Tú esto no lo mandas al grupo. Yo lo mando todo.
Vale, ¿y ahí qué has echado? Vamos a probar. Como que tú, pero en vez de coco. En vez del coco, cambiamos chocolate y lo mezclamos antes. Porque ahorita lo que pasó, que cuando probabas, si metía la patita al fondo, te llegaba todo el sirope. Ah, vale, vale, tío. Cuando está en frío. Claro, tú tienes que hacerlo. Tienes que poner el hielo aquí y hacerlo todo directo. Pero no con hielo, no, con hielo no. Se podría poner un hielo, no. Porque la idea no, es. No, hielo picado, ¿eh? Pero la idea es que hacemos el de verano, el rooibos que tenemos, el rooibos. Yo lo haría con un solo hielo en la coctelera y que el vaso ya. ¿Y no has echado de este tampoco nada? Sí, pero un poquito. Porque como lleva leche normal. Me falta dulce. Está bueno. Sabe a chocolate. Sí, pero le he puesto muy poquito de chocolate. Espera, Jordi, pídele unas pajitas. ¿Qué le has puesto? ¿Una tapa de chocolate? ¿O menos? Vale. No he puesto mucho, ¿eh? Me falta dulce. Está bueno, pero está un pelín plano, ¿no? ¿Sí o no? Me falta un poquito más de chocolate. Pero le he necesitado. El chocolate sabe. No, es dulce, claro. Le has metido café también, ¿no? Café, azúcar y leche. Chocolate y leche. Yo creo que se echa como antes, pero metiéndole por los lados, sino que al corto, donde si lo echas por los lados, mete mucho sabor, pero no se nota tanto, no canta tanto. O sea, meterle dulce en el vaso, ¿no? Vale, ya te entiendo. A ver, sí, como los cócteles, ¿no? Que va por alrededor. Cuando tú decoras un cóctel muchas veces con un sirope, una fruta, sí. que le pegas a los lados para que se ve, pues igual, meter el sirope por el lado. Eso endulza mucho, pero no se nota tanto el sabor. Y luego a la hora de presentarlo queda más bonito. Yo haría lo que dice él de lo que deberíamos hacer. Cambiar la crema de lujo, porque crema de lujo y leche, no, y además crema de lujo lleva como una mezcla de café. Cantará mucho. Fíjate que me gustaba más el otro. Ron blanco estaría el otro. Me gustaba más el otro. Es que este se sabe a chocolate, no está malo, ¿no? No le encuentro el sabor ya pero, al chocolate. Espérate. Vale, a lo mejor habría que cambiar las medidas de algo. Tiene poco, ¿eh? Tiene poco de sirope y poco de tía María. Les puse menos de media tacita. Sí, no, que tía María ya lo he matado. Vamos a probarlo con whisky, tío.